González está de cumpleaños hoy, pero nos ha dejado preparado. Se fue con un actor famoso. No, se fue con William Levy. ¿Ah, no? ¿Cómo vas a decir eso aquí? No sé, porque... Blasfemando aquí de Marlene. Veo a William Levy que aparece mañana, tarde y noche en los reportajes de ustedes. El cubanito de Miami está a punto de cambiar su vida seriamente, porque la meca del cine está seducida por el actor. Las ofertas de trabajo le llueven, se multiplican y su éxito ha llegado incluso hasta Europa. Se quedó hasta poético. Fíjate. Donde también allí William tiene muchos proyectos, no, igual que Marlene González. Como le dije yo a Marlene, ¿qué tiene William Levy que no tenga yo? ¿Por qué ustedes se ríen cuando yo pregunto es eso? Que no, a ver, no me atrevo a mirar a cámara. Vamos a Marlene. Llamaban el cubanito William Levy, hay que seguirlo de cerca. Porque su carrera va en pleno ascenso. Despegó como modelo y después como actor en diversas telenovelas. Era solo cuestión de tiempo para que la meca del cine le abriera las puertas. Su innegable atractivo físico. Su faceta de bailarín en la televisión, donde se ganó la preferencia del público, son parte de sus éxitos. Last Monday, the crowd loved William's dapper quick step. Y las credenciales que presentó como actor invitado en la serie Single Ladies ya ha despertado el interés de los productores de tres nuevas películas que empezarán a rodarse próximamente. Aunque no se han dado a conocer demasiados detalles sobre estos proyectos, parece que el denominador común de dos de ellos es que William se ajustará a un perfil de personaje latino. El actor interpretará a Manny en Singles Moms Club, cuya grabación comienza en noviembre, y encarnará a un misterioso personaje llamado Brujo en Río Sangre, una cinta de terror inspirada en la estética de las películas del oeste. Por otro lado, y aprovechando su popularidad entre el público femenino, William se pondrá en la piel de Quentin Matthews en Addicted, adaptación de la popular novela erótica. Además, ya el famoso William Levy también podría ampliar sus horizontes artísticos trabajando en España, concretamente en la nueva serie musical que el canal Telecinco prepara para el año que viene bajo el título de Dreamland. De confirmarse este último encargo profesional en Europa, William podría presumir de ser objeto de deseo a nivel mundial, tanto como lo fue de Jennifer López en el sensual video de su canción I'm Into You. Aquí protagonizó escenas muy calientes. Este éxito seguro fue otro escalón que ayudó bastante el ascenso a la fama de este cubanito. Marlene González, América Noticias.